Desarrollo del alma mediante obras. Del libro Cartas a los estudiantes, de Max Heindel. Espero que habrá estudiado usted a fondo la lección de Navidad y esté del todo familiarizado con el fenómeno del flujo y reflujo espiritual en el universo, de modo que esté ya capacitado para dar una razón por la cual tiene usted fe en la noche buena. En la lección de este mes la idea conduce a una mayor conclusión, no enseñada públicamente hasta la fecha. En esta corta lección van otras enseñanzas, las cuales arrojarán mayor claridad sobre el misterio del nacimiento inmaculado que la dada hasta ahora, y espero que la estudiará usted diligentemente durante el mes venidero, para que pueda concebir toda la trascendental belleza de las sublimes enseñanzas rosacruces sobre este asunto. Tanto si ha estudiado la lección de Navidad y se ha capacitado para la discusión sobre el flujo y reflujo espiritual, como si se haya preparado para explicar el de la Inmaculada Concepción al final del presente mes, todo ello es de una importancia secundaria comparado con la contestación que pueda usted dar a la pregunta siguiente. Aprovechó usted la pelea mar espiritual por Navidad para ir en busca de alguien que se hallase en peligro, según se indica en el último párrafo de aquella lección. Lo puso en práctica en el trabajo, en el mundo. Espero que así lo habrá hecho, pues solamente el practicar las enseñanzas en nuestro inmediato círculo de influencia es lo que nos trae el fruto del crecimiento del alma. Podemos leer hasta llegar a una ingestión mental, pero nos hablan mucho más alto las acciones que las palabras. También se dice que existe un mal lugar del que dicen que está empedrado de buenas intenciones. Por lo tanto, querido amigo, permítame le encarezca la necesidad por parte de usted de trabajar. Trabajar. Y trabajar. Con frecuencia vemos que en el hogar, en la oficina, en la tienda o en el local de reuniones hay cierta cosa que debe hacerse. Pero, la actitud del hombre del mundo es la de evadirse de hacerlo él. Se encoge de hombros diciendo: ¿Por qué lo he de hacer yo? Que lo haga otro. Deberíamos razonar del modo contrario, sin embargo. No podemos alegar lo poquito que podemos hacer. Si lo hacemos así, no nos estamos preparando para llegar a ser auxiliares invisibles. Si vemos que tiene que llevarse a cabo un trabajo, debemos decirnos a nosotros mismos. Alguien tendrá que hacerlo. ¿Por qué? Pues, no he de ser yo. En el próximo mes, querido amigo, tomemos como ejercicio espiritual el siguiente lema. Porque yo no. Si lo seguimos consistentemente seremos recompensados con bendiciones mayores que las que podríamos obtener si las confiriéramos sobre los demás. Que Dios le conceda bendiciones en abundancia y le fortalezca a usted en sus esfuerzos. Del libro Cartas a los Estudiantes, de Max Eindel.